El médico Jorge Manzanares destacó la importancia de que las familias participen en las jornadas de vacunación, ya que ayudan a prevenir un sinnúmero de enfermedades y permite disminuir la incidencia de la mortalidad de cada enfermedad. Con esto nos permite disminuir la incidencia de mortalidad y de fatalidad en este particular, en cada enfermedad afectada directamente, ¿verdad? Por eso es importante que todas las personas que necesitan ir a vacunarse vayan a hacerlo y que busquen los requerimientos básicos de acuerdo a sus enfermedades, si tienen enfermedades crónicas, o si tienen niños, si tienen ancianos, buscar el esquema que más convenga. Como ya tenemos tiempo, décadas y décadas de estar en nuestras vacunaciones, pues ya la gente ha agarrado concientización y es parte de su cultura, ¿verdad? De estar vacunando, sobre todo desde que están niños, siempre se les orienta a eso, hay campañas para vacunación. Aparte de que también vas a encontrar siempre al sector del MINSA atendiendo también en las casas, vacunando directamente en las casas, recordando siempre las vacunaciones. A eso se debe, pues, principalmente que hemos cambiado en ese sentido la cultura de la vacunación. Agregó los beneficios de vacunarse contra el COVID, la influenza, entre otros. Claro que sí, sobre todo porque acabamos de pasar una pandemia bien fuerte como es la del COVID. Entonces, las vacunaciones contra el COVID, pues, nos ayudan a prevenir las futuras complicaciones del mismo, ¿verdad? No que no te vaya a dar, porque hay muchos otros tipos, sino que evitar las complicaciones futuras. Además, las vacunas contra el virus de la influenza, la preinfluenza y todas esas cosas te ayudan a evitar también los riesgos de que el COVID te pueda afectar directa o indirectamente, sin contar que la mayoría de las vacunas que estamos ocupando para la gripe también ayudan a prevenir de manera indirecta que el índice de neumonía también. Por eso es importante todo este tipo de esta profilaxis. Entre los meses de abril y mayo se lleva a cabo una jornada de vacunación en la que se aplicarán 1.400.000 dosis de vacuna para prevenir 17 enfermedades. Noticias 12, Darlene Téllez.